Señoras y señores, aquí está José Gámez. Listo. Bueno, amén, caballero. Vámonos, maestro. Voy a cantar uno de los temas que está aquí incluido en mi segundo trabajo discográfico. Este es mi segundo trabajo discográfico. Lleva como título El distribuidor de machete. De una vez voy a aclarar. Más de una persona cuando yo me monto a cantar dice, ya viene el gordo este con sus obscenidades, con su grosería. Machete no es ninguna grosería. Machete es una herramienta con que se podan los árboles, se limpian los solares de la casa y se corta leña. ¿Es así o no es así, maestro? Así es. Y a más de uno la ha matado machete. ¿Es así o no es así, primo? Ah, no, a usted no. No, pero yo estoy preguntando. Usted con decir que sí, está todo listo. Bueno, maestro, para usted con cariño, te dice El distribuidor de machetes. Sol, ¿no? Sol. Sol, vean. Anoche fui a una parranda y disparé más que un fal. Yo estaba más que seguro que iba a remojar el guaral. Compré 40 machetes en un centro comercial. Son machetes tres canales que venden en Mantecal. Que venden en Mantecal. La noche de la parranda todo fue sensacional, porque vendí los machetes de manera individual. Le di machete a un sargento, le di machete a un fiscal, machete pa' una gordita que tenía un hilo dental, machete pa' un conuquero que iba a limpiar un maizal, machete para un doctor, director de un hospital, y me compró dos machetes, hasta un guardia nacional. Uno era para él, el otro pa' un general. Me dijo una maracucha de una manera especial: si vos me dais tu machete, te regalo una postal donde aparezco esnuita comiendo mango con sal. Y eso te puede servir para hacer un trabajo manual. Como dicen los llaneros, hacer un trabajo pajal. A las 12 de la noche se paró un homosexual. Me dijo: mira, gordito, yo tengo bastante real. Dame todos los machetes al mayor y al de tal. Pero me da uno que tengas para mi uso personal. Tienes cara de bandido de darme un golpe fatal. Si se te cae el machete, me das con ese puñal, y cuando caiga de espalda, remátame, criminal. ¡Opa! El distribuidor de machete. ¡Apa, apa! Oropo dice: la mujer que se enamore del gordo que tenga billete, apriétese, amiga mía, que lo que va a llevar es a la orden. ¿Qué dio por aquí? ¡Opa! ¡Arba, arba! ¡Aroco! Saludos a mis amigos ya, la gente que le gusta el distribuidor, no que le gusta el machete. ¡Saludos! ¡Tiro! Voy, maestro, voy. Oído los borrachos, lo que les gusta negociar cuando se rascan. Se vendió la mercancía, me los compraron de a par. Me quedó un solo machete que es espectacular. Le dije a la reunión: me tendrán que disculpar. No me lo estén manoseando si no lo van a comprar. Si no lo van a comprar, ahí los dueños de la casa comenzaron a cuadrar. Vamos a hacer una vaca para que quede en el hogar, porque ese machete suyo me parece familiar. Ahí se me acercó un borracho con ganas de negociar y me dijo: le doy por ese machete una botella de Olpar, porque este machete mío solo sirve para miar y se me moja los pies cuando me toca orinar. Pero si llega un señor que bastante popular, llamado Mamerto Chaparro, se pone como un jaguar. Si le dan chiquito barrio, ahí comienza a tutequear. Y que levante la mano todo el que quiera tirar, tirar con una escopeta que no le va a pistonear, porque esta noche hay más frutas que en la colonia Tobar. ¡Oba!